Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si él en el... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre gloria. Querida audiencia, en el nombre de Jesús te saludamos con la paz del Señor en este día martes, un día bendecido, un día al cual Dios tiene algo para tu vida. Empezamos, damos comienzo acá en la radio FM 94.9 Rema, mirando hacia el futuro, es el programa que estamos haciendo de la iglesia Restaurando Vida con Jesús, de la pastora Isabel Duarte. Dios te bendiga mucho y bueno, si vos querés llamar durante esta hora que vamos a estar acá trabajando para el Señor, largando palabra, contando testimonio, orando por las necesidades también, gloria al Señor, yo te voy a dar la dirección de la iglesia. La iglesia se encuentra Restaurando Vida con Jesús, se encuentra en la calle Mendoza 1660 Rafael Calzada. Los colectivos que te acercan a ese lugar son el 271 La P y La A, que te dejan por San Martín, después tenés la W que sale de Banfiel o viene de Varela o viene de Solano, que te dejan ahí en la calle San Martín, avenida San Martín y Mendoza. Ahí te bajás y son una cuadra y media, te va a dejar el colectivo ahí en la iglesia Restaurando Vida con Jesús. Los días de reunión de nuestra iglesia son los días jueves a las 19 horas y los días domingo a las 18 horas. Perdón, los días jueves a las 19:30 y los días domingo a las 19:30 horas, porque le cambiaron los horarios. Así que vení a escuchar palabra de Dios. Si nunca te predicaron o nunca supiste lo que es servir a Dios o estar en los caminos del Señor, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14:6. Él hace un llamado, Dios está llamando, amén, a su creación, aquello que formó del vientre de nuestra madre, a esa gente está llamando para que se presenten delante de Él, para que conozcan la verdad de Dios, para que conozcan la bendición que Dios tiene para cada uno, para la familia entera. Alabado sea Dios, el único que puede cambiar el mundo, el único que transforma las vidas, se llama Cristo Jesús. Los días del comedor también en ese lugar son los días lunes y viernes a las 19 horas. Están sirviendo la cena y también se le predica la palabra, se le ora a la gente. Y también hay personas que están llegando a las reuniones de la iglesia. Amén. Así si vos querés ser uno más, que querés servir a Dios, te podés comunicar para colaborar con dicho comedor. Si tenés ropa o mercadería o lo que vos tengas, para alcanzar a ese lugar, te comunicás con el número 1565-091627. 1565-091627 es el número que vos te puedes comunicar con la pastora y ella te va a estar atendiendo y te va a estar diciendo de qué forma vos podés acercar lo que tenés para bendecir a otro. Dios te bendiga. Vamos a estar orando, hermano Facundo. También tenemos acá en la mesa de trabajo, hay un pedido de oración. Y qué importante orar por la gente. Vamos a estar orando, presentando este servicio, amén, este programa. Y también estamos orando, yo le pido que usted se una a la oración en esta noche, amén. Si está escuchando la radio, se tiene que unir a la oración en esta noche, en este lugar, de esa mesa de trabajo que está llegando. Peticiones, estamos orando por Maya Antonella Almada, que está internada en la clínica de Monte Grande. Tiene 3 años y el problema que tiene es infección pulmonar y está en terapia intensiva. Así que para el que cree, todas las cosas son posibles.
Así que si usted en este momento se une a nuestra oración, Dios puede hacer milagro. Él puede sanar a esta criatura. Así que Dios te bendiga, puede sanar a Antonella. Amén. Vamos a orar y presentándonos este programa para que Dios obre y haga lo que Él tiene que hacer en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios altísimo, Dios poderoso, Dios que escucha la oración de tus hijos, escucha la oración de una persona cuando está necesitada, Padre. Acá te presentamos, Señor amado, este programa y te presentamos a Antonella, Señor, que está internada. Señor, Maya Antonella Almada, que está internada en una clínica en Monte Grande, Padre, tiene 3 años y tiene un problemita ahí en el pulmón. Señor, toca esos pulmones, Padre. Ahí está en terapia intensiva, pero creemos al poder de Dios. Le creemos a la misericordia de Dios, que Dios puede bendecir a su familia y puede sanar a esta criatura en el nombre de Jesús Nazaret. Tu palabra le dijo, no te he dicho que si creyere, verá la gloria de Dios. Aquellos que están orando, aquellos que están clamando, aquellos que se unieron a la fe, que aquellos que pusieron la fe por obra en esta noche. Señor, contesta la oración, Padre, en esta noche. Apiádate, ten misericordia, Señor. Extiende tu mano de sanadora, Padre, sobre esta criatura, Señor. Ahí, Padre, está ahí, en esa sala, Señor. Hace asombrar la ciencia médica, porque Dios tiene poder. La última palabra la tiene el Cristo de la gloria. No la tiene el hombre, sino la tiene nuestro Padre celestial, porque de Él mana la vida. Cristo te da la vida. Alabado sea el nombre de Dios, cree y verá la gloria de Dios. Todos los que están orando en esta noche, Padre, estamos confiando, estamos creyendo, Padre, que vamos a ver la gloria de Dios, que Dios va a extender su mano. Isaías capítulo 59:1 dice tu palabra, Señor amado, que la mano de Jehová nos ha cortado y que el oído de Dios nos ha grabado para escuchar y su mano nos ha cortado para socorrer. Le damos gracias en esta noche y te pedimos, Padre, que muy pronto queremos una respuesta favorable sobre esta oración, sobre esta petición que tiene esta familia, sobre su hija. Y todo lo dejamos en tus manos y pedimos la bendición sobre este programa para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en esta noche, en este lugar, y la gente que está escuchando pueda llamar a este programa, Padre, porque no estamos acá porque queremos perder el tiempo, sino estamos ganando el tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y le damos gracias a nuestro Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que va nuestro pastor y nada me va a faltar. Así que, hermano, seguí confiando, seguí creyendo que Dios mueve su mano. Cuando hay un pueblo, cuando hay personas que le creen, amén, que Él va a hacer el milagro, Dios no se hace esperar. Él extiende su mano y los milagros ocurren. Él extiende su mano y las maravillas ocurren. Alabado sea Dios, porque cuando Él pasa, todo se transforma. Alabado sea Dios, obrando tú, Señor, ¿quién nos impedirá? Gracias le damos y vamos a un tema musical. Y quédate en sintonía, amén, porque hay palabra de Dios en esta noche. Hay alabanza, amén, hay testimonio y la bendición va a llegar a tu hogar. Así que prepárate con una Biblia, amén, porque cuando demos palabra, vos tenés que tener una Biblia en la mano. El libro más vendido en todo el mundo, amén, la Biblia, la palabra de Dios. Dios te bendiga y todo lo dejamos y vamos a un tema musical en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siento ahora, me acerco a ti.
Gloria a Dios, Dios te bendiga, estamos sintiendo la presencia de Dios. Qué importante, el salmista David dijo, ¿quién es el hombre para que lo visita? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Y quién es el hijo de hombre para que tengas memoria de él? Amén. Y si Dios nos formó, ¿cómo no se va a acordar de sus hijos? ¿Cómo no se va a acordar de su creación? Amén. Dios te bendiga, bueno, Dios le bendiga a la pastora Isabel, que seguramente hoy estuvieron de cadena oración. Dios bendiga a la sierva, a los hermanos que están llegando a las oraciones, porque a través de la oración el Señor rompe las cadenas, a través de la oración el pueblo empieza a ver la bendición de Dios, la gloria de Dios, el hermano que no tiene trabajo empieza a conseguir trabajo, amén, el hogar que está desarmado, Dios empieza a obrar en la familia, amén, gloria a Dios, la persona dura que no quiere conocer las cosas de Dios, Dios toca su corazón a través de la oración y la gente llega al Evangelio, llega a conocer a Cristo, amén. Así que Dios bendiga grandemente la vida de nuestra sierva, la pastora Isabel, con su familia. Y también estábamos recordando, ¿no?, que nuestra hermana Sandra hoy viajaba, amén. Así que estamos contentos porque la hermana, una sierva de Dios que trabaja también en la obra de Dios, juntamente con la sierva y en la iglesia. Y bueno, ahí Dios le regaló que la hermana pueda ir con su familia, amén. Y qué bendición, ¿no? Gozate, dice la palabra de Dios, con los que se gozan, amén. Para nosotros es un gozo que la hermana haya podido viajar o está por viajar en este día martes, amén. Que Dios guarde la entrada y la salida a la sierva, a su familia. Y que sea de bendición en aquel lugar donde va a encontrarse con sus respectivos familiares, sus seres queridos, amén. Y qué importante hoy nosotros como hijos de Dios, que el familiar antes cuando realmente no estábamos en los caminos de Dios, íbamos con otra expectativa, amén, íbamos con otro pensamiento, pero hoy vamos con la bendición de Dios, amén, hoy vamos porque somos canal de bendición y Dios dijo en su palabra, vas a llevar y vas a traer bendiciones, así que bendita sea la entrada y bendita sea su salida de la familia de nuestra hermana Sandra, amén, así que estamos orando, vamos a estar ahora leyendo una palabra, amén. Decían otro hermano acá, vamos a estar leyendo un mensaje, hermano Facundo, Dios lo bendiga. Así es, así es. Bueno, está Aaron Ramírez, le deseamos bendiciones. Después está Lucas Vázquez también. Silvia Liliana Borsa dice que declaramos sanidad sobre Maya. Se acopló, ahí está unida en la oración. Gloria a Dios. Bueno, hermana, que Dios bendiga a la hermana, amén. La hermana se llama Silvia Liliana Borsa. ¿Se acopló a la oración? Así es. Amén. Silvia, Dios te bendiga y bueno, gracias por unirte en la oración. Qué lindo cuando uno hace un llamado, ¿no? Como se presentó hoy acá en la mesa de trabajo. Y qué importante que la gente que esté escuchando, amén, gloria a Dios, esté escuchando la radio, la FM 94.9, amén, que digan, yo también me voy a unir a la oración de mis hermanos, amén. Y qué importante, porque el Señor dijo, amén, orando lo uno por los otros. Hoy ella necesita a nosotros, mañana vamos a necesitar a nosotros de ustedes también, amén. Porque así es las cosas de Dios, gloria a Dios, orando lo uno por los otros. Y el Señor ahí en San Mateo 7:7 dice la palabra, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que golpea, se le abre. Así que Dios te bendiga, hermana, y gracias por haberte comunicado con la radio y por hacerte presente en la oración, amén. Gloria a Dios, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido en estos tiempos, amén. ¿Quién hoy no necesita una oración, amén? Por el hijo, por el padre, por la madre, por algún problema de trabajo, un problema familiar, amén. Siempre necesitamos estar en la oración, en la unidad, porque ahí en la comunión, amén, en la unidad, Dios bendice, Dios contesta, amén. Dios restaura, Dios hace milagro, Dios hace prodigio, amén. Gloria a Dios, en la unidad, amén. Gloria a Dios, por eso Salmo 133, como dice, mirá cuán hermosos son los hermanos juntos y en armonía. Así que vamos a estar leyendo una palabra, aquellos que están ahí pegados al receptor, amén. Hay una palabra acá en Romanos
Gloria a Dios. Vamos a estar acá. Vamos a estar leyendo una palabra, amén. Gloria al Señor, así que ya enseguiditas alargamos una palabra. Voy a pedir al hermano que vamos a una cortinita musical, amén. Mientras estamos buscando acá se me corrieron los libros, amén. Pero ya vamos a encontrar. El maestro, él salió. Yo pienso, hermano, que cuando Dios tiene una palabra, por más que la Biblia uno se equivoque de hoja, amén, dice Dios en su palabra, vas a hablar lo que yo te ponga en tu boca, amén. En la Biblia se había, el libro sagrado se había abierto en Hebreos 13. Si usted tiene una Biblia, un Nuevo Testamento, por favor sígame, amén, acompáñeme en esta preciosa noche, amén. Vamos a estar dando lectura a Hebreo capítulo 13, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuviere preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dice, permanezca el amor fraternal. ¿Qué quiere decir amor fraternal? Un amor sincero. Un amor transparente. Amén. Un amor sin mezquindad. Amén. Gloria a Dios. Un amor que realmente no sale de afuera, sino sale de adentro hacia afuera. Gloria a Dios, el amor sincero, amén, el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que permanezca el amor fraternal, porque el amor fraternal te hace que no te olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, amén. Gloria al Señor, ¿cuántas veces quizás algún hermano que me está escuchando habrá llevado a alguien quizás que no tenía en ese momento algún abrigo, o quizás no tenía esa noche donde dormir, o no, o le faltaba algún alimento, no tenía para comer, y usted lo albergó, y usted quizás habrá dicho, no sé, de dónde salió esta persona. Bueno, Señor, te abran esta noche y te dice que muchas veces hospedamos ángeles, que Dios los manda para saber a ver si nuestro corazón tiene ese amor fraternal, como dice la palabra en Hebreo capítulo 13. Amén. Y si tenés un amor fraternal, tenés amor por aquello, para, dice, tenés hospitalidad en tu vida. Amén. Sos rápido para socorrer. Gloria a Dios. Amén. Rápido para enojarte. Rápido para darle una mano a alguien. Dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. El 13.1 y el 13.3. 13.3 dice, acordado de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis. Amén. Así que ore por las personas que están ahí, en esos lugares tan delicados. Amén. Nosotros tenemos nuestra sierva que ha recorrido varios lugares, amén, varios penales, predicando la palabra. Amén. Gloria a Dios, colaborando en lo que sea necesario. Gloria al Señor, poniendo su tiempo, poniendo su esfuerzo. Amén. Gloria a Dios, viajando
muchas veces quizá esforzándose para poder llegar a aquellos lugares, amén. Pero bueno, como dice la palabra, acordaos de ellos, de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Gloria a Dios, porque todo lo que usted hace es como que si usted también hubiera estado pasando ese momento difícil y que ellos, quizá por una equivocación o por lo que sea, están en esos lugares, amén. Pero allá, hijo de Dios, hay gente que está buscando a Dios en aquellos lugares también, amén. Hay hermanos que se están juntando para orar, amén. Están juntándose para orar en esos lugares, amén. Gloria a Dios, están orando por otros jóvenes también, porque Dios no hace excepción de personas. Él vino a perdonar. Dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Por eso, si en esta noche has cometido algún pecado, amén, hiciste algo malo que a vos te parece que está mal delante de Dios, pedile perdón a Dios. Él vino a perdonar, Él no vino a condenar. Dice la palabra que el hombre condena, mas Cristo perdona. Gloria a Dios, pero qué bueno que en esta noche seas sincero, amén. Te salga ese perdón y decirle: Jesús, perdóname, amén. Ya no quiero llevar más esta vida, estoy cansado de vivir así. Gloria a Dios, y ahí viene el amor fraternal, como dice la palabra en Hebreos 13:1. Viene ese amor fraternal y vas a querer ayudar a otro, amén. Porque cuando una persona recibe por gracia, después de gracia quiere dar, amén. Dios te bendiga. Y bueno, qué linda palabra, ¿no, hermano Facundo? ¿Le gustó la palabra? Así es, así amén. Es. Sí, la conocía. Muy, muy linda palabra, sí. Gloria a Dios. Sí. Bueno, tu hermano Facundo está de acuerdo también conmigo. Y bueno, y dice que el hermano que le gusta esa porción de la palabra, amén. Porque la palabra de Dios dice que nunca volverá vacía, amén. Gloria a Dios. El hombre sabe que cuando enriquece uno, cuando tiene hospitalidad, cuando tienes amor fraternal, amén. Gloria a Dios, no estamos hablando riquezas materiales, estamos hablando riqueza espiritual, amén. Gloria al Señor, la buena madera, como dicen algunos, che, este de buena madera, porque ese hombre o esa mujer tiene hospitalidad, amén. Mira al prójimo, mira la necesidad, entonces esa persona, amén, es bien mirada. Gloria a Dios, es digna, amén. Gloria al Señor, de que uno, gloria a Dios, puede hacer lo que le está haciendo. Como dijo Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Amén, hermano. Dios te bendiga y quédate en sintonía con la radio. Vamos a un tema musical y la hora corre y la gente llama y nosotros estamos saliendo al aire en la 94.9 Rema. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Estás en el programa Mirando. Mirando hacia el futuro. Amén. Está. Ahí está mi secretario que también da la información. Amén. Está medio dormido el secretario. Amén. Dios lo bendiga, hermano Facundo. Gracias por estar ahí al lado del siervo. Amén. Soy aquí, estoy. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Son al Rey de Reyes y Señor.
dulce salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán. Se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Dios te bendiga y seguimos con el programa Mirando hacia el futuro en la 94.9 Rema de la Iglesia Restaurando Vida con Jesús de la Pastora Isabel Duarte. Estamos saliendo al aire los días lunes y martes de 20 a 21 horas. Quien te habla, el hermano Carlos Rodríguez, gloria al Señor. Y bueno, y los días martes estamos nosotros y los días lunes está la pastora con el hermano Néstor, la hermana Sandra y algunos chicos más, algunos jovencitos más que quieren aprender lo que es la radio, amén, los programas radiales. Así que Dios está trayendo un crecimiento y que Dios bendiga a los jóvenes también, amén. Gloria al Señor, que puedan crecer juntamente con aquellos que tienen experiencia, amén, hermano. Con eso van a aprender y Dios lo va a sorprender, amén. Gloria, te doy la dirección de la radio, es de nuestra iglesia en Mendoza, 1660 Rafael Calzada. Los colectivos que te acercan son el 271, la A y la P, 278, la W, y el 514. Y bueno, hay tantos colectivos más que te dejan en Mendoza, en la calle San Martín y Mendoza, ahí una cuadra y media está la iglesia, amén. Dios te bendiga. Y bueno, la dirección es Mendoza, 1660 Rafael Calzada. Días de reuniones son los días jueves a las 19:30 y domingo a las 19:30 horas. Está dando comienzo a la reunión, amén. Y bueno, si querés colaborar con el comedor, son el número es 15-6509-1627. 15-6509-1627. Te podés comunicar con la sierva y si tenés ropa o mercadería o lo que vos tengas a mano, amén, lo podés hacer para tu prójimo. Dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y bueno, reciente estamos leyendo, amén, una palabra ahí.
Y bueno, si vos en esta noche querés que nosotros oremos por tu vida, lo podés hacer, amén, gloria al Señor, porque acá estamos dispuestos a escucharte, amén. Dice la palabra de Dios que Dios realmente está dispuesto a escuchar oración. Gloria al Señor. Por eso en esta noche, si vos tenés alguna petición, amén, si tenés algún llamado, gloria a Dios, y bueno, vos decís, pero yo nunca llamé a ninguna radio, y vos estás en esta noche, estás escuchando la FM 94.9 y querés hacerte peticionar, tener alguna petición sobre tu familia, sobre tu vida personal, ahí el hermano va a estar dando el número, amén, nuestro hermano Facundo. Así es, bueno, el número de la radio es el 11-37-78-1809, Sony 41, vamos hasta las 9 de la noche, así que estamos, todavía están a tiempo todos aquellos que quieran comunicarse por WhatsApp, lo repito, es 11-37-78-1809. O si no, también estamos, nos pueden ver en vivo por el Facebook de la radio, que es FM Rema. Ahí nos pueden ver y oír. Amén. Gloria a Dios, y ya enseguidita ya estamos, seguimos con el programa. Vamos a hacer una oración también enseguida por todo lo que llamaron, amén, por el programa. Gloria al Señor por el tiempo que tenemos acá en la radio, amén, que realmente nos sentimos bien. Eso es importante, cuando uno está haciendo algo, que se sienta bien. Gloria a Dios, porque de esa manera estamos viendo que Dios está con uno, amén. Gloria al Señor, así que Dios te bendiga, hermano Facundo. Vamos a un tema musical y después vamos a orar por la gente, amén. Gloria a Dios. Canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido, libre soy.
llegado el maestro. Él salió Radio FM 94.9 Rema, con el programa Mirando hacia el futuro. Amén. Los días lunes y día martes de 20 a 21 horas estamos saliendo al aire. Pertenecemos a la iglesia Restaurando Vida con Jesús de la pastora Isabel Duarte. Amén. Dirección de la iglesia en Mendoza 1660 Rafael Calzada. Día de reuniones son los días jueves 19:30 y los días domingos a las 19:30. Amén. Día del comedor son los días los lunes y viernes a las 19:30. Para colaborar con el comedor son los números 15-6509-1627. 15-6509-1627 son los números que vos te puedes comunicar para estar colaborando con el comedor. Si tenés mercadería, ropa, ahí te comunicás con ese número que recién te di y que te anuncié, y van a estar, van a ir a buscar o se ponen de acuerdo de qué manera puede llegar esa ropa, amén, que tiene, después tiene un fin, que las mandan a la provincia, amén, y la gente la recibe con ese gozo, con esa humildad, amén. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga y bueno, de esa manera estás ayudando al prójimo, como dice la palabra de Dios, amén. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, capaz que tenga alguna mercadería, alguna ropa que te sobra, amén, que la tengas ahí y decís, yo no voy a usar esta ropa, esta mercadería, y la podés acercar al número 15-6509-1627, amén. 15-6509-1627 es el número de la pastora Isabel para que tú te comuniques con ella, amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor, de esa manera estás ayudando a tu prójimo y Dios te va a bendecir. Gloria a Dios, y Dios paga bien, Dios te va a devolver lo que vos haces por la otra persona. Amén. Gloria al Señor, así que Dios te bendiga. Y dice la palabra en el libro Los Salmos, dice que bienaventurado el que piensa en el pobre. Amén. Gloria a Dios, Dios lo tiene que bendecir. Amén. Gloria al Señor, porque estás mirando a alguien que necesita. Así que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que no sepa tu izquierda o la tu derecha lo que hace tu izquierda, amén. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga. En esta noche estamos en esta radio, amén, alentando a la gente que conozca a Cristo, amén, que se acerque y que conozca la verdad, porque tantas cosas que está pasando hoy en día, amén. Gloria a Dios, se está levantando nación contra nación, reino contra reino. Gloria a Dios, en el 2019, 2020 se vino la peste. Y Dios te va a guardar si vos te pones la mano de Él. Amén. Si aceptar a Cristo en tu corazón, Él te va a proteger. Va a proteger tu vida y de todo lo que te rodean. Amén. Por eso en esta noche, si vos realmente tenés esa intención de poder recibir a Cristo, de decirle, yo quiero dar un paso. Amén. Yo quiero ver lo que esta gente habla. Gloria a Dios. Así que no solamente vas a escuchar lo que nosotros hablamos, sino que Dios te va a hacer entender que Él es Dios. Y fuera de Él no hay quien haga milagro, no hay quien proteja. Amén. Mejor que en la mano de Dios nadie va a estar. Más seguro que en la mano de Dios no va a estar nadie. Amén. Gloria a Dios. Por eso su palabra dice, yo te guardaré. Amén. En el día de la prueba, en el día de la necesidad, Él te va a guardar, amén. Él te va a proteger, Él te va a amparar. Gloria a Dios, con sus alas te va a cubrir, amén. Debajo de sus alas va a estar seguro, dice la palabra allá en el libro Los Salmos. Y en el 91, Los Salmos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, amén. El que habita, gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Y qué lindo tener en nuestro tiempo, amén, esa respuesta de parte de Dios, ese apoyo, amén,
esa protección divina. Gloria a Dios, que no te la da nadie, amén. Solamente Dios te la da. Gloria a Dios. Pero tenés que ponerte en su mano. No hay otra, amén. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Mas al que se humilla, al que busca a Dios, Dios lo mira de cerca, amén. Así que, bueno, iglesia, bueno, pueblo de Dios, bueno, persona que me estás escuchando en esta noche, quizás no conoces las cosas de Dios, hoy puede ser tu noche, amén. Gloria a Dios. Sonríe que Jesús te ama. Gloria al Señor. Él te quiere sacar esa tristeza que tenés en tu corazón, esa amargura, ese resentimiento que tenés por años, amén. Él te quiere hacer una nueva criatura. Gloria a Dios. Ahí en Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Él le quiere hacer nueva todas las cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de la persona que va a venir a los caminos de Dios. Porque Dios tiene propósito con cada persona. Él tiene planes y propósito con la familia. Amén. Por eso le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy ha llegado la salvación a tu familia. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, amén. Cree solamente en Él, en Jesús de Nazaret, y serás salvo tú y toda tu casa, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en este momento, amén. Siento la presencia de Dios, siento la bendición de Dios en mi vida, en la radio, en la vida de mis hermanos que vienen a predicar la palabra en este lugar, de cada iglesia, de cada ministerio, amén. Gloria a Dios. Siento la libertad en el espíritu, como dice la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por la familia, por el ser querido, por el año que hemos empezado en este año, Padre, que ya estamos en el segundo mes del año 2023, Señor. Aquí estamos peleando la buena batalla, Padre. Estamos orando, estamos clamando, Señor. Estamos buscando tu rostro, Padre, cada día, Señor. Y le decimos sí a Jesús. Heme aquí, envíame a mí, Padre. Ahí estamos, Señor. Quizás no estamos haciendo mucho, Padre. Pero sabemos, Padre, que si en lo poco te ponemos fiel, Dios dice que sobre mucho te va a poner. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder salir al aire en esta noche. Seguimos orando por Maya, Señor, por Maya Antonella, Padre Almada. Dios bendiga, Señor amado, esta criatura, Padre, que el Señor esté poniendo su mano de sanidad, Señor. Bendecimos a su familia, bendecimos a los hermanos que se están uniendo en la oración, en la fe, en la confianza. Señor, sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios, Señor, que escucha la oración del justo, dice la palabra de Dios. Le damos gracias por este programa, Señor. Y te pido que tú sigas bendiciendo a la amada audiencia, Padre, que cada día se comunica, Señor, que quiere saber de ti, Padre, y a través de tu siervo, Dios va a seguir hablando, Él va a seguir mandando palabras, Él va a seguir mandando hombres y mujeres que hablen del Cristo de la gloria, del Cristo resucitado, de un Dios que murió, un Cristo que murió, al tercer día resucitó, y en esta noche está en medio de nosotros para darnos la victoria. Ese es el Dios que predicamos, el Cristo de la gloria, un Cristo resucitado, un Cristo que extiende su mano de poder y le da una oportunidad al hombre, a la mujer, al niño, al joven, a la jovencita, al jovencito. Le damos gracias por cada hombre y mujer que predican la palabra a través de las ondas radiales, Padre, de distintas emisoras. Lo bendecimos también, Señor. Y te pedimos la bendición ahora, Señor, por este programa. Y que cada día haya más gente que llame a la radio, que quiera interesarse por las cosas de Dios. Señor, bendecí Señor, las reuniones de la iglesia Restaurando Vida con Jesús, Padre. Señor, envía a gente que quiera conocer a Cristo en ese lugar. Bendecí la sierva, usa la vida de la sierva, Padre, en ese lugar. Para restaurar, para animar, para fortalecer, para orar por los enfermos y los enfermos sean sanados, Padre. Y si alguno viene atribulado, el Señor lo va a hacer libre. Le damos gracias, estamos orando fuertemente por la iglesia, estamos orando fuertemente por los hermanos que no se pueden afirmar en tus caminos, el hermano que se apartó, la hermana, tráelo nuevamente a tus caminos, porque separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Empieza por mi casa, empieza por mi hogar, empieza por mis hijos, empieza por mi familia. Te damos gracias, todo lo dejamos en tus manos, Padre. Nos despedimos con nuestra oración. Hasta el próximo programa, el día lunes, a las 20 horas, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que va mi pastor y nada me va a faltar. Hermano, Dios te bendiga, amén. Gloria a Dios. En ti, yo libero.